dice que viene con una persona que me debe jugar. Ah, ok. Eso está desalando. Manin, Crazy Face, Lane, Captain Falcon versus Sheik. Esto va a estar caliente. Ok. Estamos ready, manín. Vemos a Crazy Face. Señor, tratando de ver. Cuéntame, ¿qué ha pasado en este matchup? Acaban de empezar. Crazy Face está tratando, no sé, de ligero en este mundo. Quizás Crazy Face quiere matar rápido con la rodilla. Un agro Captain Falcon. Pero. No sé realmente cómo le va tradicionalmente a Lane en este matchup, realmente. Bueno. Pero ahí veo que está ahí. No sé también el stage strike, el proceso mental para eso. Pero... Exacto. Bueno, no es tan malo para Capitán. Oh, Falcon Punch. A propósito. Un poco de una falta de respeto. Okay. Oh, shit. Volverá, volvió, vaya. Lo han perdonado, pero... A ver, como Crazy Face. Este wow. Capitán Falcon de relativo renombre, realmente, o sea... Forward Tills, nada más, Manny. Oh, ni. Falló okay. Un cancel y no pudo matarlo, señor. Si hubiera a Ivy en la mano ahora mismo. Ahora... Está pagando el precio. Está muy ansioso por ese ni. O sea, yo sé que tú quieres sacarlo, pero contrólate, viejo. Bueno, vas a perder ese signo así. Crazy Face tiene que tomarse su tiempo un poquito. Está fallando mucho, muchas cositas que por eso lo están matando. A ver ahí. A ver, Edgar otra vez. No, no, no estuvo mal esa. Bueno. Dos más. Y esto se acabó. ¡No! Vamos a ver cómo Lane... Lane con el Edge Guard tratándose un poquito más flashy de la cuenta, necesariamente. Y ahora no, puede que pague el tal vez piensa que tiene el match dominado, pero sale todo. Así que se está dando el lujo de hacer... Bueno, acaba de morir. Lo hace más fácil. Crazy Face down. Con una. Lane up. 1-0. Como decimos nosotros, 1-0. 1-0. Ok. Vale. Mundo bueno para Capitán. Muy, muy bueno para Capitán. Creo que es mejor de todo el roster. Pero acuérdate que este es el mundo favorito también de Lane. Bueno. Versus Fox, sí. Aquí vamos a ver cómo lo lleva. En lo que eso se resuelve, aquí le están metiendo un chain tech chase con chain grab ahí. Qué bueno que tú mencionas tech chase. Ahorita yo estuve tirando... Par de amistoso contra Lane y lo ha estado como practicando. Él lo ha estado practicando. Se tiene más pulcro. Sí, creo que por eso fue que se sintió como un poquito más confiado contra René, que dijo que si él quiere, no se hace chain grab. Si ellos salen, si salen. Unos comentarios aquí, unas publicaciones por allí han dicho que en este torneo no va a haber chain grab. No. En caso de que se topen en el bracket. Bueno, así que vamos a ver si son caballeros. Sí, escuché que Lane dice que si él decide, si él quiere, no se hace, pero si él no quiere, entonces lo hacen así. ¿Tú crees que Lane? Okay, okay. Oh, Crazy Face. ¿Tú crees que Lane, en un hipotético caso, que acepte y esté pidiendo recurra al chain trap? ¿Tú crees que ese tipo de jugador? Bueno, tú sabes. Oh, se está matando Crazy Face. El homie stock aquí de Lane intentando. El homie stock en cuánto, en 200 casi. Hoy, con una vida arriba. Tírate la otra también. Bueno, señores. Crazy Face. Usualmente no lo vemos así. Está fallando mucho. Está fallando muchas cosas importantes. Y Lane lo está castigando bien también. Sí, está. Oh, muy buena. Leyó lo que no había. Bueno,
Esto se está convirtiendo en la avenida hacia un 2-0. Vamos a ver qué puede hacer. Toma un segundo, un respiro ahí. A ver si un cambio de estrategia lo ayuda. Ok, muy buena. Oh, muy buen recovery de Lane, a pesar de que tiene Sheik. Bueno. Va una. 18%, bastante bien. O sea, un buen por ciento, un buen porcentaje de daño. Vamos a ver si logra sacarle este stop. Este tomb ahí, salvaje. Bueno. Oh, okay. Lo tiró para zone. Atrás. Wow, ese power shield tuvo ahí. Really neat. Sí, sí. Creo que ese back throw fue fallido. Sí, lo más seguro que quería un down throw con mi. Uh-huh. Wow. Ok, muy buen. Vamos 47%, a ver. Si logra. Bueno. Y vamos con los take chase. Down throw. Back air. Yo creo que ya termina y termina. 2-0 y un handshake. Lane avanza. ¿Cómo seguimos?